Y cuando fuimos yo estaba con que, o sea, estaba demasiado feliz. Yo veo un montón de estas fotos en Instagram, así con el reflejo de un vidrio y eso. En redes sociales nada es verdadero, nada es cierto. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien. Bienvenidos un día más al canal. Feliz estoy de poder estarles grabando. Ustedes no se imaginan lo muchísimo que yo necesitaba sentarme acá y grabarles. Chicos, el clima estuvo horrible acá en Buenos Aires, Argentina. Y como ustedes saben, o bueno, la mayoría sabe, yo grabo con luz natural. Y se me estaba haciendo imposible, o sea, literalmente imposible grabar porque los videos se veían súper oscuros y súper feos. Así que, bueno, por eso es que estuvimos bajándole el ritmo al canal. Ustedes saben que a mí me encanta subirles dos videos por semana, pero se me hizo imposible poderles grabar. No hay manera en la que yo podía sentarme y después arreglar el color de los videos porque era un cambio de luz constante. Se veían oscuros, pero bueno, eso ya es historia pasada. El día de hoy estoy acá muy emocionada por este hermoso día que está haciendo para poderles grabar. Bueno, no hermoso, ya me estoy conformando con poco. En realidad está nublado, pero bueno, por lo menos no está oscuro. Antes de comenzar con el video, chicos, los quiero invitar a todos los que no sean parte de esta hermosísima y cada vez más grande familia del hashtag team de la campanita. Se me cae el sombrero. A que se suscriban al canal haciendo clic allá abajo donde dice suscribirse. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita que está al lado para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo video. Y sean los primeros en venir a comentar acá abajo su hashtag team de la campanita para que yo les vaya a regalar corazoncitos. Bueno chicos míos, como podrán haber visto en la intro de este video y por la portada y por el título y básicamente por todo, el día de hoy vamos a estar hablando de la realidad tras las fotos de Instagram. Me di cuenta que tenía muchas ganas de traerles un video donde les muestre como todo un detrás de escena, quizás de una sesión de fotos o de algo que yo haga respecto a mi trabajo y al canal. Y le quise dar este twist a esta sesión de fotos que tuve, mostrándoles a ustedes cómo realmente, o sea, todo el trabajo que hay atrás de una foto que por ahí nosotros vemos en nuestro inicio de Instagram mientras estamos como scrolleando o stalkeando o lo que sea, y vemos y decimos, ¡ay, qué perfecto! ¡Ay, mira qué hermoso le salen los ojos tan brillosos! O ¡qué perfecta piel! Así toda blur, toda suavecita, o ¡qué hermoso paisaje! Y quizás nosotros queremos recrear esa foto y nos sale una papa, o sea, nos sale cualquier cosa. Eso es básicamente porque detrás de muchísimas de las fotos de Instagram, creo que hoy ya en día en Instagram se maneja una calidad nivel Dios, o sea, una calidad muy alta. Entonces siento que detrás de todo ese trabajo, de toda esa calidad, hay muchísima dedicación, muchísimas personas que están trabajando para que una foto de quizás una persona sea una foto perfecta o la foto con mejor calidad. Así que bueno, eso les voy a estar compartiendo el día de hoy. Hace unos días fui con mi amiga Joa y con mi amiga Bren, que por cierto, Joa y Bren me estuvieron ayudando a que ustedes puedan documentar este video para que ustedes lo puedan ver. Así que muchísimas gracias chicas por ayudarme a grabar y eso. Y bueno, fuimos a Tigre. Para los que no saben, Tigre es un partido que está acá en Buenos Aires. Está un poco alejado de donde vivimos la mayoría de nosotras. Pero bueno, fuimos a Tigre a encontrarnos con Mika y con Meli. Ellas trabajan para, o mejor dicho, ellas son Good Time Productions. Les voy a dejar acá abajo el Instagram de ellas para que lo vayan a chusmear, porque son súper copadas, son súper divertidas. Y creo que algo muy importante a la hora de hacerse un book de fotos, una sesión de fotos o lo que sea que quieran hacer con las fotos que se vayan a sacar, es muy importante trabajar con personas, y esto también lo podrían tomar como un tip, es muy importante trabajar con personas que te hagan sentir cómoda o cómodo, te hagan sentir alegre, feliz, como que te saque más entusiasmo, porque de repente quizás hay muchos fotógrafos que son excelentes, pero por ahí te hacen sentir incómodo, porque no sé, como que no hay feeling. Entonces nada, yo la verdad me sentí demasiadísimo cómoda, no soy la persona más posadora, o sea, no, la verdad me considero una persona que no es que no sabe posar, sino que no tengo mucha creatividad a la hora de posar. Capaz tengo creatividad para otras cosas, pero para posar no. Entonces me tiendo a poner dura, y creo que es lo que nos pasa a la mayoría de las personas que no estudiamos profesionalmente, no sé, modelaje o algo así, o simplemente no traemos eso adentro nuestro, ese como carisma o esa, no sé, esa cosa a la hora de posar. Entonces yo la verdad que me sentí súper cómoda, porque hay veces como que me siento como que media dura, y ellas nada, van a ver ahora a lo largo de los videos como que me aconsejaban abrir los labios, ponerte de tal forma. Entonces eso es genial, además de que son dos chicas súper súper divertidas, así que bueno, acá abajo les voy a dejar el Instagram de ellas para que también vayan a ver algunas de las fotos que hicimos. Y bueno chicos, lo primero, o sea, lo primero que hay detrás de una gran foto, por ejemplo las fotos de Instagram, es una buena locación. La primera locación es donde hicimos una de las fotos que yo considero que quedó más, con la mejor calidad de todas, porque fue, o sea chicos, fue mágico cómo quedó esa foto. Yo la estaba viendo, o sea, no lo podía creer. Ahora se los voy a compartir, pero bueno, entonces, lo principal creo yo es elegir una buena locación. Siempre atrás de una buena foto hay
no sé, como un lugar que lo respalda y que lo avala. Y considero que lo mejor a la hora de intentar sacar una foto para Instagram con buena calidad es irse afuera a la luz natural, que quizás en estudio o en un lugar cerrado, nosotros solos o nosotros y un amigo o lo que sea, es más difícil imitar esa gran calidad porque tenemos que imitar la luz natural. Entonces para mí lo mejor es estar en la luz solar, o sea afuera, en exteriores. Y bueno, lo siguiente, yo considero que es muy importante elegir un buen outfit. Por ejemplo, de repente veo esas fotos en Instagram así de chicas y chicos que se ven así como todos esbeltos, divinos, diosos, altos, kilométricos. Y no sé, si ustedes están apuntando a sacarse una foto así donde se vean esbeltos, largos, kilométricos y lo que sea. Por ejemplo, el otro día vi una foto de James Charles y me quedé como, Diosito, qué divinura. Y después me puse a ver su outfit y creo que básicamente la ilusión óptica que él logró fue a través del outfit. Yo no, obviamente no lo conozco en persona, pero su outfit ayudó mucho a que él se vea así como todo esbelto, todo divo. Y bueno, nada, eso fue lo que intenté hacer yo. Yo no me considero una persona bajita para nada, creo que tengo lo que se llama estatura promedio, mido 1,67 m, creo 1,67 m, si no me equivoco. Entonces nada, pero quería lograr como un efecto visual donde yo me vea un poco más alta y además jugar un poco con las curvas de mi cuerpo, porque elegí ponerme este suéter que van a ver acá, que ahora lo habrán visto ya en los clips, que es un suéter bastante ancho, bastante gordito y crop. Entonces yo, digamos, la parte de mi cuerpo más flaquita es la parte de arriba. Yo tengo bastante cadera, bastantes piernas, lo habrán podido ver en el video también. Entonces nada, como que si yo además me agrego más volumen arriba, se me desproporciona un poco el cuerpo. Entonces lo que yo hice fue ponerme este suéter que es grandecito, pero en la parte de abajo lo que hice fue ponerme una pollera. La tengo enganchada al micrófono, no sé por qué, pero bueno, me puse esta pollera que ya en realidad les había subido una foto a Instagram, que tiene todo calado acá, o sea acá se ve todo. Lo que hice fue subirme la bombacha porque queda como al costado donde obviamente está la tira de la bombacha. Entonces lo que hice fue subírmela para que no se note, porque sentí que iba a quedar fea. Bueno, me puse esta pollera que es así bien bien pegada, entonces lo que hice fue resaltar la cadera, que parezca que tengo un pompis más grande. Y bueno, este suéter que es bien grandecito me perdió un poco la figura de lo que sería la cintura y eso, pero en este caso yo no la quería resaltar, así que me dio igual. Pero acá viene la frutillita del postre. Los que vieron el video donde me vestí con ropa de mi mamá ya saben, de estas bebés, que por cierto chicos, nunca recibí tanto halagos en unos zapatos. Estas botas son de los hashtag chinitos, chicos, de la página, de una de las páginas chinas, yo no sé si es Rose Girl o alguna de esas. Ustedes vayan a ver mis hauls, estén pendientes, porque creo que dentro de poco les voy a hacer un haul de esta ropa. Pero bueno, acá están las botas que yo usé. Y un dato de color adicional: a mí desde muy chica nunca me gustaron mis piernas, la forma de mis piernas, las sentía siempre como muy anchas. ¿Vieron esas cosas que uno tiene en la cabeza que son cosas muy superficiales, pero no sé, que cuesta trabajo sacarlas de la mente? Bueno, yo siempre estuve acomplejada con mis piernas, entonces estas botas la verdad que me hacían sentir bastante segura, me hacían sentir, no sé, mucho más esbelta, como les decía, que era mi objetivo. Cada uno tiene su objetivo en la foto, este era mi objetivo de alguna foto. Bueno, me puse unas botas con taco que me dieron un poco más de altura para la foto, y a su vez eran bastante altas, entonces disimulaban y creaban como curvas entre mis piernas, mi cadera y lo que sería la parte del torso. Entonces bueno, ese fue el outfit que yo decidí mostrarles, el outfit que yo decidí crear para este video de fotos de Instagram. Y bueno, la primera locación fue la que les mostré, ahí en una bahía, había agüita, ustedes saben, yo muy feliz, si hay agua, hay nubes, hay sol, yo feliz. Y bueno, ahí estábamos con Bren y con Joa, después fuimos a comer algo, nos estuvimos sacando fotos ahí en unas mesitas y eso. Y bueno, la foto en esta locación quedó de esta manera. Yo la verdad cuando la vi me quedé como, ¿what? O sea, esta foto está increíble, o sea, está buenísima. Y pueden ver como una foto de tan grandísima calidad lleva tantísimo tiempo, por eso les digo, no es a la ligera como que, ¡ay, esta foto es perfecta, le salió bien porque es perfecta la persona que está en la foto! Y es como, ¡no! Hay un equipo de trabajo, hay mucho estudio, mucho arte, mucho trabajo, mucha dedicación de personas atrás de una foto. Este video quiero que también sea informativo y que los ayude a ustedes a entender y a pensar que en las redes sociales nada es verdadero, nada es cierto. Así que bueno, así es como queda la foto final. Les voy a mostrar la foto, no en crudo, pero la foto editada por las chicas de Good Time y la foto editada por mí, para que vean también cómo cambia un poco eso. Después en esta misma locación, como les conté, fuimos a comer algo y me sacaron otra foto, que la verdad esta foto está preciosa y perfecta. Yo veo un montonazo de estas fotos en Instagram, así con el reflejo de un vidrio y eso, y me encanta. Así que esta foto la van a tener ahora mismo que se publicó el video en mi Instagram, si la quieren ir a ver,
vayan ahí porque está preciosa. Y la última locación que les voy a estar mostrando fue en un supermercado. Sí, en un supermercado, chicos. La verdad, esto fue... Yo no me esperaba esto. Ustedes saben que yo amo los supermercados y no me esperaba que vayamos a uno. Y cuando fuimos yo estaba como que... ¡O sea, estaba demasiado feliz! Y bueno, lo que hicimos ahí fue hacer unas fotos. Hicimos fotos Bren, Joa y yo. No, ahora estamos por hacer la típica foto de amigas en el supermercado. Están metiendo a Joa adentro del carrito. Los abro cerca porque no tengo el micrófono. Estamos acá con Bren esperando para sacarnos la foto. Así que ahora ustedes van a ver a continuación qué tanto. Yo presiento que va a quedar bastante lindo. Y también hicimos fotos individuales. Les voy a estar compartiendo más o menos. Pero o sea, chicos, un supermercado. Como les dije, ya no estábamos a la luz natural. Estábamos con luz artificial que viene de arriba. Encima esa luz es horrible. Y estaba ahí Meli y Minka trabajando duro para nosotras. Y yo no sé ustedes, pero si vamos a hablar de fotos de Instagram perfectas, o sea, si vamos a hablar del detrás de escena de fotos de Instagram, no puede faltar una foto estilo Tumblr en un supermercado. Y bueno, ustedes pueden estar viendo todo el trabajo que llevó Meli ahí agachada, intentando disparar para que nosotras salgamos de una manera que nos veamos mucho más, no sé, altas o que nos veamos mucho más favorecidas. Y nada, la verdad es que estuvo bastante, bastante bueno. Estuvimos en un pasillito donde había cereales y cosas así. Creo que una parte también muy importante es la creatividad a la hora de hacer las poses, las caras, de si estás haciendo fotos con amigas o con amigos, como cómo interactúan entre ustedes en la foto. Creo que eso es muy importante. Bueno, mi foto favorita que nos sacamos acá, les voy a compartir una de las fotos mías solas en el supermercado, que es esta. La verdad siento que salió súper linda. Fue sacada abajo, entonces como pueden ver parezco mucho más alta de lo que realmente soy. Y al estirar la pierna y apoyarla en la góndola así como toda una diva, nada, hace que mi pierna también se vea mucho más estilizada de lo que realmente está. Y mi otra foto favorita que nos sacamos junto con las chicas es esta que está acá, que siento que es súper graciosa y súper divertida. Y como les digo, está esta cosa donde interactuamos entre nosotras que hace a la foto mucho más divertida y mucho más vistosa. Pero bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que realmente les haya gustado. Como les dije, si quieren ver más de estas fotos, vayan a mi Instagram y al Instagram de las chicas de Good Times. Realmente se merecen un 10, son muy profesionales. Así que si ustedes están buscando hacerse un book por no sé lo que sea, por lo que sea en su vida, te las recomiendo muchísimo, 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 porque te hacen sentir muy cómodo a la hora de trabajar. Así que chicas, muchas gracias, las llevo acá en el corazón. Y bueno, chicos, ustedes, espero que hayan aprendido algo en este video y que lo hayan disfrutado. Si así fue, no se vayan sin regalarle un like y ¡mua! Besote gigante y los espero en el próximo video. Bye.